Hola amigos, ¿cómo están? Estamos a día martes 29 de octubre del 2024. Estamos aquí en Playa Car fase 1 en Playa del Carmen. Tenemos un día con bastante viento y hemos tenido lluvias durante la noche y la mañana del día de hoy. Está bastante movido, así que el día de hoy, si quieren ir a la playa, prepárense, no lleven sombrilla porque se le va a volar todo. Vamos a dar un paseo para este lado. Como se puede ver, no hay mucha gente. Solamente un grupo ahí. Para este lado está bastante vacío. Y estamos aquí desde Playa del Carmen, amigos. Transmitiendo a las 3 de la tarde del día 29 de octubre de 2024. Esta playa está bastante buena aquí para ver el rinconcito, para que si uno quiere tranquilidad, este es el lugar perfecto. Los pajaritos estos se mueven por acá, están como dormidos. Ya los vieron, están como descansando. No, 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 quedaros, quedaros. Están ahí agachados para que no les dé el viento. Pues aquí seguimos caminando hacia la zona donde están los hoteles. En Playa Car fase 1. Vemos que está bastante nublado. Y sí, predicen lluvias para estos días. ¿Se fijan cómo se va comiendo el mar poco a poco, toda la arenal? Se puede ver cómo está. Bueno, en este lado ya no tenemos casi casi arena. Ayer estaba por Playa Pelícanos y allí, pues bueno, todavía queda bastante playa y estaba haciendo snorkel, pero no se veía mucho. Como ha estado muy movido entre lluvias y demás, pues no se ve mucho para hacer snorkel. Acá se puede ver como toda la arena. Hay como un metro más o menos de aquí para abajo.
como la arena se está yendo toda. Acá tenemos como unos condominios. Uy, ya no voy a poder pasar hasta allá. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Ya no voy a pasar. Se puede ver ya todo como se lo está llevando el mar poco a poco, toda la arena. Poco a poco se va erosionando y veremos cuándo tenemos de regreso estas playas aquí en Playa K. Allá también, allí se ve que no hay nada. Esos edificios, no sé cuánto tiempo les quedará, pero si el mar sigue subiendo así, van a tener que quitarlos de ahí. Y bueno, amigos, nos despedimos el día de hoy. Les pido apoyo para que nos sigan en el canal. Si quieren, denle like para que seamos cada día más. Y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo, amigos. Un saludo a todos.